El secretario de Desarrollo Rural, Cristian Ávila, habló sobre los avances alcanzados en el Consejo Municipal en relación con el presupuesto destinado a la zona rural de Ibagué, entre ellos el empréstito de más de 10 mil millones de pesos. Vale la pena reconocerlos porque han hecho presencia y el compromiso ha sido notorio. Tenemos la solicitud de un empréstito de 10 mil millones de pesos para fortalecer nuestro inventario de maquinaria amarilla y desde luego hacer un fortalecimiento del mantenimiento de vías. Entre las mejoras previstas se incluyen el fortalecimiento del inventario de maquinaria amarilla, la intervención de vías y puentes y la expansión de la gasificación en varios sectores como Tapias y Toche. Adicional a ello, muy importante, queremos hacer construcción de puentes y todo esto viene en un solo ítem denominado mejoramiento de zona vial rural. Asimismo, se contempla el mejoramiento de viviendas y otros proyectos solicitados por la comunidad, los cuales están siendo apoyados por varios concejales de la ciudad. Y adicional, queremos gasificar Tapias, gasificar Toche y hacer mejoramientos de vivienda, porque tenemos que dignificar la vivienda de nuestros campesinos sin lugar a dudas. Cabe recordar que el presupuesto supera los 10 mil millones de pesos.